Tosa miguelense alguna vez en su vida ha probado las deliciosas tortas Cuco. Pero, ¿conoces la historia de esta lonchería? Don Cuco nos cuenta con lujo de detalles cómo fue que inició y cómo fue creciendo este negocio familiar. Hola, ¿qué tal, paisanos? Bienvenidos a una edición más de esta sección Conociendo a Miguelenses. Yo soy Ivette Hernández y les doy la bienvenida. Estamos ahora con un personaje muy ejemplar, creo que todos a miguelense lo conocemos. Él es Don Cuco y pues Don Cuco le damos la bienvenida, muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarlo. Don Cuco, ¿cuál es su verdadero nombre? J. Refugio Pérez Becerra. ¿Cuántos años tiene usted con este negocio? Vamos a cumplir 43. Hoy en mayo. ¿Y cómo surgió esta idea de poner una lonchería? ¿Cómo comenzó usted con este negocio? Pues yo de cuando me salí de la borrachería de los Hernández. Y ya de ahí me fui al norte. Y duré primero 2 años y medio y me vine. Y de vuelta me fui y duré otros 2 años. Y ya cuando regresé, me quería regresar yo de vuelta para allá y no, ya no me dejaron. La señora me pidió el divorcio y nomás que le erré yo ahí. No se crean, es vacilado. No, pero o sea, no, ya pusimos una tiendita de abarrotes primero y de ahí surgió la, poco a poquito, a vender, vendíamos zanahoria, teníamos un barril de esos de donde hacen tequila. Y ahí hacíamos vinagre de piña con piloncillo y agua. Así se hace el vinagre. Y ya de ahí curtíamos la zanahoria y la cebolla. Empezamos poco a poquito ahí. Y poco a poco se fue. Pues duramos como 3 años que no se vendía casi nada. Y ya enseguida ya empezamos a tener gente y gente. Así fue como. Fue como iniciar. Iniciamos la. ¿Y ya después se les ocurrió vender lonches? Sí, enseguida, el día vendíamos lonches. Empezamos a vender lonches, pero nomás de jamón y de cueritos. Hacíamos tostadas de cueritos y lonches de jamón, sándwich nomás. Pero pues era una planchita muy chiquita y no. Pues no, más bien nos faltaba idea para crecer. Y ahí poco a poquito fuimos comprando cosas. ¿Y usted inició solo? ¿Usted inició solo o no, su esposa lo ayudó? Mi esposa. No, ellos dos nomás. Ustedes dos nada más. Sus niños estaban pequeños. Sí. ¿Y usted inició en este mismo establecimiento? ¿Siempre toda la vida estuvo? Sí, aquí en el mismo local. ¿Es en su casa? Sí, ahí en la casa. ¿Abrieron el local? ¿Se les ocurrió abrirlo o ya lo tenían pensado? Según ya teníamos la cochera que para un carro, pues nunca tuve carro. Y ya pusimos ahí la tienda. Sí. ¿Y vendían abarrotes también? Sí, también. ¿Qué es lo que vendían en aquel entonces? ¿Qué tipo de abarrotes había? Pues azúcar, papel del baño. Así lo básico nomás. Antes no había, por ejemplo, estas papitas, no, galletas. Sí, había. También todo eso vendíamos. ¿Y cómo le hacían, por ejemplo, cómo estaba el local organizado? A un lado acá, había donde mismo está. Ahí teníamos la planchita. Y acá atrás estaba lo del comercio, lo del abarrote. Ah, ok. O sea que usted estaba en la entrada. Sí, aquel lado. En la entrada. Sí, cambió mucho. Sí. De hecho, hasta de unos 10 años para acá también cambió. Ah, sí. Como que se abrieron más el espacio de ustedes, ¿no? Y abrieron a la parte de afuera para que la gente cupiera también. Y ya está el otro local aquí también. Ajá. Son 3 meses aquí. 3 meses, sí. Afuera. Aprovechamos el estacionamiento. La otra cocherita. Es como un porche, se puede decir. Sí. Un porche. ¿Usted recuerda cómo fue la primera vez que abrió su negocio, la persona a la que atendió? Ya es ¿No se acuerda? No me acuerdo, pero
Bueno, de los primeros que venía era mi cuñado, venía y ya empezamos a hacer cosas y me decía, mira, mete esta otra cosa o algo para que se vea. Te daba consejos. Sí. ¿Cómo recuerda usted que fue creciendo su negocio? ¿Cuándo se dio cuenta de que necesitaba expandirse? No sé si hace mucho. ¿Como a los años de haber comenzado? Sí, como unos 7, 8 años ya después. 7, 8 años después. Que le empezó a llegar sí, la clientela a, sí. Y que dijo, ya necesito una plancha más. Empezamos a meter el lomo de puerco, o sea, para las tortas, pollo, jamón, tomate, queso y todo eso. Y íbamos metiendo más cosas. Lo que se le iba ocurriendo ¿sí? a usted y a su esposa. Sí. ¿Y cómo fueron sus hijos, o bueno, cómo fue su familia incorporándose al negocio? ¿Quién fue primero? Pues, ¿cómo fue? El primero fue esa Tere, la mayor. Y ya después también Felipe se metió también ahí. Felipe, el fotógrafo. También le ayudó. Y ya después fueron creciendo, ya se metió ese Luque más chico. El que está ahorita haciendo todo. Sí. Ya nos ayudan ahí todos, Leti también. Y su marido de Leti. Ah, también. ¿Recuerda cuál era el horario que tenían? Y pues en vez salíamos como a las 5:30 de la mañana. ¿Sí? Les vendíamos a las muchachas de aquí del... ¿De la Loma Las Etec? De Lomas de Estilo, ¿cómo se llama así? Sí, Loma Las Etec. Que por cierto ya no está. No está. Sí. Ya abríamos temprano y cerrábamos bien noche, como hasta las 10:30. Entonces era horario sí. corrido. Sí, trabajamos mucho. Ya ahora ya nada más tienen... Por un horario, ya el medio es menos, ya el horario es de 8 de la mañana a 2:30, 3. 2:30, 3 de la tarde. Sí, nomás. Nada más, dice, nomás de mañana. Sí, nomás de mañana. Don Cuco, ¿qué piensa usted de que sus tortas o sus lonches son tan ricos que la gente inclusive, no sé si sepa, hay gente que compra y encarga para personas que van a ir a Estados Unidos? Más ya bien. Ve que ahorita en avión en 2 horas ya están allá. Sí, sí, han llevado. Entonces se las llevan. ¿Qué opina sí. usted? ¿Siente mucho orgullo? Pues sí, cómo no. Por ejemplo, como más bien ha de ser que nunca le hemos cambiado el sazón. La receta, o sea, el sazón, pero lo mismo le ponemos. Nunca hemos cambiado eso. Sí. Siempre le ponemos lo mismo, llevan... El repollo o lechuga, el repollo o zanahoria, el chile jalapeño y la carne, crema, y siempre le hacemos hecho igual. ¿Por qué cree que su negocio a lo largo de tantos años siga con tanto éxito? Porque no es fácil, mucha gente puede tener un negocio que, como decimos coloquialmente, le pegó. Sí. Pero con el tiempo llegan a la quiebra. ¿Usted sí. por qué cree que su negocio no ha sucedido eso, a pesar de tantas décadas? Pues no sé a qué se deberá eso, pero yo pienso que es a eso, que nunca ha cambiado uno de eso, que el mismo sazón. ¿Usted prepara la cebolla todavía sí. y todavía sigue preparando todo lo sí. que es en escabeche? Sí. Interesante. Sí, lo que digo, es el mismo sabor y todo, yo creo. No ha cambiado, porque sí. usualmente la gente cuando empiezan a tener éxito le sí. cambian, sí. le bajan la calidad y usted sí. a y mucha gente se retira. Sí, claro. Yo pienso que también a lo mejor por el servicio que ustedes dan, ¿no? O sea, la manera de atender a la gente. También eso cuenta mucho. Sí. Aparte tienen a mucho personal, entonces eso, sí. eso como que acelera el proceso de producción, ¿verdad? Sí. Oiga, don Cuco, ¿y cómo surgió la idea de ir vendiendo licuados, chocomiles? Pues más bien lo que vendíamos era chocomiles primero. Ajá. Licuados no hace mucho que empezamos a vender.
pero más bien de los 8000 ya tienen muchísimos años, unos 30 años, yo creo. Unos 30 años. Sí. ¿Y cómo surgió la idea de eso? Que dijeron, pues se necesita para que no se atore la torta, la ¿verdad? Sí. Empezamos a comprar la leche con el Salvador Orozco. Don Salvador Orozco hacía dulce, ¿verdad? Solamente los chocomil se hacen con leche descremada, si no, no se hace. ¿No, verdad? No. ¿Para la espuma que dijiste? Sí, porque si no, no sube. No, no sube. Pero se utiliza leche de vaca, ¿verdad? Sí, es leche de vaca, o sea, nomás descremada. Y la dejan congelada, ¿verdad? Sí, congelada. Para que también haga eso. Y ya cuando la saques, que se quite un poco el hielo, uh-huh. Y ya va bien ahí, ya se hace. Sí. ¿Y los licuados, cómo surgió la idea de venderlos? Pues empezaron a que querían licuado de fresa, que de papaya y plátano. Uh-huh. Y ya empezaron a vender también. Sí. Y sí, sí se vende mucho. Sí, pues sabe súper rico una torta con un licuado. Muy rico. Y luego aparte le ponen rompope, ¿verdad? Sí, también con rompope. Ah, porque antes mi señora hacía el rompope. Ah, también ella lo hacía. Sí, ella lo hacía. Todo era hecho en casa. Sí. Duró muchísimos años haciendo, nomás duraba todo el día para hacer una ollita. Oye, don Cuco, y cambiando un poquito de tema, adentrándonos un poquito más a su vida personal, don Cuco, ¿usted en qué año nació? El 4 de julio de 1944. En el 44. Ya tengo 76 años. O sea que usted nació literalmente en plena Segunda Guerra Mundial, se puede decir, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cuáles son los primeros recuerdos que usted tiene de su niñez? Pues de cuando vivía yo en el rancho con mi abuelito. ¿Usted vivía en el rancho, sí, entonces? ¿En qué rancho vivía? Aquí en la Cieneguita. Queda por el norte, por acá. Sí, al norte de San del Miguel. Municipio, de la cabecera municipal. ¿Y usted tuvo muchos hermanos? Fuimos 4. 3 hombres y una mujer. ¿Tres hombres y una mujer, nada más? Sí. Curioso, ¿verdad? Porque en aquellos años la gente tenía 12, hasta 20 hijos, ¿verdad? Sí. Muy chistoso. ¿Sus papás sí vivieron? ¿Conoció usted a los dos? Yo a mi papá no lo conocía conocer. Yo tenía como 2 años cuando murió él. Ah, por eso tuvieron tan poquitos hermanos. Sí. ¿De qué murió su papá? No te sé decir. ¿No sabe? Como que le pegó fiebre o algo así. Ah. ¿Y usted sí estudió, don Cuco? Yo nomás estuve hasta tercer año. Tercer año, o sea que sí sabe leer y escribir. Sí, sí. ¿Y don Cuco, usted a qué recuerda que jugaba cuando estaba niño? Pues casi como con el trompo, con a las canicas, con los mosaicos, que dicen, ¿no? ¿Eran las canicas pues, igual que las que están ahorita, sí, ahora no ha cambiado nada? No. ¿Y los trompos eran de madera, me imagino, ¿no? De madera, sí. De madera. Ahorita ya los hacen de plástico, o sea que hacen. Sí, de muchas cosas. ¿Y a qué se dedicaban sus papás? Mi mamá trabajaba aquí, en una casa, yo creo. Yo pienso que trabajaba aquí con. No recuerdo con quién trabajaba. ¿Les ayudaba en el, sí, aseo, me imagino, o algo así? Sí, también, sí. En una familia. Porque quedó joven, sí. Viuda, ¿verdad? Sí. Entonces. Para llevarlos a sacarlos adelante a todos. Sí, estuvo muy difícil. Sí, me imagino tenerlos que dejar a ustedes en el rancho y venirse a trabajar. Ya después nos vinimos aquí al pueblo, nos trajo mi mamá. Y ya me metí yo a la guarachería, yo tenía 11 años cuando me metí a la guarachería a trabajar. ¿Usted hacía guaraches? Sí. ¿Con el papá de Miguel? ¿O con quién sería? Con Chuyito, el guarachero. ¿Y al lado no se ve? Al lado, más bien la guarachería esa que está bien ahí. Y al último hacían zapatos también. Sí. Pero como que la clausuraron, no sé qué pasó. A lo mejor, por eso nunca me tocó conocerlo. Sí. Ahí tenía mucha gente trabajando. Sí. Y yo cuando me salí de ahí, fue cuando me fui para el norte. Don Cuco, ¿y usted recuerda la primera vez que vio una televisión? Pues hace muchísimos años que tenía una televisión allá en la cantería.
no sé cómo se llamaba, Eustacio, ¿qué era? Ahí me acuerdo yo que fuimos a ver una pelea de box. ¿Sí? Hace muchísimos años, 50 y tantos años yo creo hace. Mucho tiempo. Porque antes la gente, pocas familias tenían televisión, no, era como de te invito a mi casa a ver la tele, sí. Porque muy poca gente, solo ahí, los clientes. Ahí nos cobraba más que 20 centavos por ir a verla. Ah, ¿les cobraban dinero? Eso sí, no lo sabía. Sí, es más que 20 centavos nos cobraban. 20 centavos. Pues ahorita, ¿qué serían? Unos 20 pesos. Sí, más o menos. No, y ahora, por ejemplo, en ese tiempo pues, se veía muy mal, puro como grano. Puro. Granulado se veía. No se veía bien. Y eran unas televisiones. Ya como ahora, pues ahora qué. Ahora ya están todo muy, muy moderno. Y a color también. Sí, a colores. A color. Luego aparte se veía como una rayita, sí, ¿no? Sí, también. Iba para arriba, como para arriba y así. Ajá. Y luego eran unas televisiones muy, muy grandes. Muy grandes. ¿No? De hecho, la televisión, no sé si sepa usted, surgió como... como si fuera un mueble más, entonces eran muy caras porque eran muy grandes, sí. Y aparte eran como de madera, ya ve que las, sí, arreglaban muy bonitas las televisiones. Sí, eran muy bonitas de todos modos. Sí. Hacían un trabajo muy bueno. Y eran muebles, literalmente. Sí. ¿Cómo era noviar en aquellos entonces? No, pues era muy tranquilo todo. La gente daba vueltas en la plaza principal. Pero sí que había como... ¿Había otra serenata, se puede decir? Sí, que siempre. En el paseo interior le llaman. Sí, como ese. Ahí había, pero... Ahí era para pura gente curra. Sí, ¿verdad? Ahí. Es lo que me comentaba. Gente elegante. Y acá era ya lo más... corriendo. Como dicen la plebe. Sí, de hecho, sí, ahí en esa parte donde está el kiosco. Sí. Decían que pura gente con sombrero, puro catrino, pura damisela. Así era. Y decían, me comentaban que los policías no te dejaban entrar. ¿Sí es cierto eso? De que si usted no iba bien, como dicen, bien prendidito, ¿no lo dejaban entrar? No, yo nunca llegué. ¿Nunca le tocó eso? Ver eso. O sea, era nada más como había una barrera simplemente psicológica, ¿no? Era sí, de, no. ¿Te lo impidieron? No. No había impedimento. Yo pienso que no, nunca vi yo eso. ¿Y usted cómo conoció a su esposa? Ahí en la plaza. Ahí en la plaza, dando la vuelta. Dando la vuelta. Y que dijo, esto es para mí. A ver, vamos a ver. ¿Y cómo la conquistó, don Cuco? ¿Cómo se conquistaba una mujer en aquel entonces? Nunca fuimos novios. ¿Nunca fueron novios? No. ¿Y entonces cómo se casaron? ¿Cómo nos casamos? Eran amigos. Amigos nomás. O sea, nunca le dijo, ¿quieres ser mi novia? No. Y ya después me imagino que dijo, no, pues esta mujer vale mucho la pena. ¿Y cómo era la pedida de mano de una mujer? Porque ahorita, pues ya a veces ni siquiera los papás lo saben. Pues tenía que ir los papás de la muchacha, del muchacho, o un padre. Con nosotros fue un padre. Un padre. Fue a la casa de... En la casa de sus ella. Suegros. Sí. A decirle, ¿saben qué? Sí, nos queremos casar. Se quieren casar. Sin dinero, pero ahí que nos queremos casar, ¿sabes? Así era antes, no había mucho trabajo, ¿verdad? No. Y iniciaban de ceros. Muy pobre estaba uno. Ahorita la gente se va a casar y ya desde meses antes o ya cuando se están casando, ya compran mobiliario, sí. Rentan la casa y antes no se veía. Así es. Don Cuco, y algo que se me hace muy interesante, antes se casaban súper temprano, ¿verdad? La gente. Sí. ¿Usted se casó por la madrugada también? Sí, como a las 6 de la mañana, yo creo. 6 de la mañana, sí. Súper temprano. Sí. Y las mujeres no iban arregladas, ¿verdad? Antes no pues se maquillaban. No, casi no. Si acaso labios pintados. Pues nomás las curras. Nomás las curras. Sí. Y por ejemplo, el vestido de novia, ¿dónde lo compraban? Nosotros no nos casamos de blanco ni nada. ¿No? No había dinero. ¿Se casó con un vestido? Sí, normal. Sencillo, normal. Fíjese nada más, ahorita desde lo más caro los vestidos. Sí, ¿verdad? Y fiesta, me imagino que tampoco. No, tampoco hubo fiesta ni nada. La misa y ya, sí, todo. Y por ejemplo, cuando ustedes se casaban, un poco, ahorita se usa lo de la luna de miel, ¿no? O sea, es la boda. Sí.
bueno, la misa, la boda, y ya después al día siguiente salen de viaje, pero usted me imagino que tampoco tuvo viaje. Sí, fuimos a Cuyutlán. ¿Fueron a Cuyutlán? Uh-huh. Cuyutlán se encuentra en Colima, ¿no? Colima. Sí, yo conozco allí, sí. Colima, es una playa. Sí. ¿Y cómo era casarse en aquellos entonces? ¿Empezaban, era la misa, y después de ahí qué pasaba? ¿Cada quien se iba a su casa? ¿O cómo era? Nos vinimos aquí a su casa a desayunar nomás. Uh-huh. ¿Y fue todo? Sí. ¿Y ya esa misma tarde o día se iban a vivir juntos? Nos fuimos a Cuyutlán. ¿Se fueron a Cuyutlán, sí, ese mismo día? Sí. ¿Y ya regresaron y ya a su casa? A su casa, ya teníamos una casita rentada ahí arriba. Me imagino que era ya casi las orillas del pueblo, ¿no? Sí. Estaban aquí antes a las personas. Por ejemplo, se casaban y duraban hasta una semana en casa de sus papás. No sé si sabían. No, sí, decían que las dejaban ahí. Uh-huh. Como resguardadas. Sí, yo no sé por qué sería. ¿Sabe por qué sería eso? Antes, las personas, cuando daban a luz, es muy diferente a lo que era ahora, ¿verdad? Antes había las famosas parteras, no era ir al hospital. No, o sea, más bien en sus casas o... También íbamos siempre dos veces al hospital, también nosotros. ¿Al sanatorio? Sí. ¿Estaba aquí? Cuando estaba el doctor Trino. ¿Trino Naya? Sí. Uh-huh. ¿Y ahí los atendía? Ahí, sí, ahí atendía. Pero no había revisiones, ¿verdad? Como ahorita que les hacen el ultrasonido y ver el sexo del niño, nada, ¿verdad? No sabían, hasta que nació el niño sabían que era niño o niña. Sí. Y la mayoría pues se aliviaban en sus casas. Sí, ¿verdad? Sí. No había... Ahí venía, pues una partera o el doctor. Por eso muchas mujeres murieron, ¿verdad? Sí, por eso. Porque no había pues los servicios que te dan en un hospital. No había nada. No había nada. Oiga, don Cuco, ¿y es verdad que por su casa, aparte de pasar un túnel cristero, porque sabemos que hay varios túneles que van pasando por debajo de, subterráneamente, pues, del pueblo... ¿Es verdad que aquí salía un túnel que se lo encontraron? Aquí está, aquí pasa uno por la pared. Ajá. Y atraviesa la calle. No, además están muy macizos, o sea, yo no sé cómo salían. Sí, ¿verdad? Sí. En aquellos entonces no había maquinaria. Y están hondos, ¿qué tendrá como unos? Sí, cabe. Yo pienso que son como de altura, como unos dos metros y medio o más, yo creo. 2 metros. Para que cumpliera el 14. Yo creo, ¿verdad? Está muy bien. Pero están muy bien hechos. Sí. ¿Sabe con quién los crearía? ¿Quién los...? Pues no, yo no sé. Dicen que para por el agua, pero sabe. ¿Será? ¿Sabe? Para el agua. Porque aquí salía mucha agua, aquí en esa huerta. Los veneros, ¿verdad? De doña Paulita Moreno. Salía mucha agua caliente. Sí, era termal. Sí. Wow. Y dicen que para eso era, pero quién sabe. ¿Y usted cómo se dio cuenta de que había esa salida al túnel? ¿Cómo lo descubrieron? Más bien venía la entrada de ir con con Félix Villalpando. Enfrente de la unidad. Sí. Ellos fueron los que se metían aquí. ¿Sí? Sí, los muchachos y él, yo creo. Se lo encontraron. Sí. ¿Pero usted cómo se dio cuenta? O sea, ¿ellos le dijeron? Sí. Le dije, no, oiga, don Cuco, el túnel llega hasta su casa. Sí, o sea, ellos pasaban para allá, ellos andaban ahí. ¿Sí? Sí. Pero aquí me imagino que estaba cerrado, ¿no?, el túnel. Cuando usted construyó, ¿no se dio cuenta al levantar cimientos? Ya estaba, ahí pasa por las dos paredes de mi compadre, ¿no?, y mía. Sí, o sea que... Sí, ahí quedó en medio. ¿Se dio cuenta usted cuando construyó la casa, entonces? Sí. ¿Y nunca se metió usted? Allá con Félix, sí. Allá, acá no llegó hasta acá. No. Don Cuco, volviendo al tema de su vida personal. ¿Usted qué nota que ha cambiado para bien San Miguel? Que usted diga, es mejor la vida que antes. Bueno, es que como antes no había nada de trabajo. Andaba muy... O sea, no sacaba dinero de nada. Uh-huh. Ahora además ya empezaron a poner fábricas y eso, ya...
ya surgió la gente más, hay más movimiento. Antes me comentaban que el centro estaba también lleno de cantinas, ¿no? Sí, había como unas cinco cantinas alrededor. Alrededor de la plaza. Del mercado. Sí, ¿verdad? Sí. En los portales del mercado me comentaban Donde está... En los cuartitos, que, por ejemplo, donde están hay negocios. Por donde, negocios, por ahí, donde ahí está el... ¿Cómo se llama? El pasaje González Gallo. Sí. Pero, por ahí, ¿verdad? Me contaban que era la mayoría de las cantinas. Sí, o sea, alrededor del mercado, más bien. Del mercado. O sea, que había en los cuatro portales. En los cuartitos. Estaban. Ahí eran las cantinas. Y eran de esas como que le llaman de esa puerta de Alecha o de Ala, ¿cómo llaman? Que se abría así como del Medio Oriente, que llegaban y se les regresaba a la puerta. Sí. Era bonito. ¿Usted llegó a ir a esas cantinas? Sí, pero muy poco. Muy poco. Como usted dice, ¿no había dinero? No, pues no había dinero para cerveza. ¿Y qué les vendían en las cantinas, don Cuco? Vino. ¿Vino? Vinos de muchos vinos. Tequila. Sí. ¿Mezcal? ¿En aquellos entonces había mezcal? También. ¿Acá en Jalisco? Sí, yo pienso que sí había también. ¿Y cerveza? Cerveza, mucha. Mucha cerveza. ¿Y alcohol? Alcohol literal del 96. Mucha gente tomaba alcohol. Fuertísimo. Por barato, pero el daño que le hace al hígado, ¿verdad? ¿Y no les vendían comida ahí en las...? No, ahí no. Puro tequila. Puro vino. ¿No les daban como ahorita su cacahuatito, su botella, nada? Puro tomar nomás. Un limoncito y para adentro. Limón y sal. Limón y sal, sí. Y era todo. ¿Y las mujeres no entraban, verdad? No. No podía ingresar una mujer a una cantina, era mal visto, ¿verdad? ¿Y ahora sí? ¿Algún consejo que le quiera dar a los jóvenes? Pues nomás que se porten bien, que no anden en a las horas de la noche, ¿verdad? Sí. Está muy peligroso ahorita. Está peligroso. Que se cuiden mucho. ¿Y algún consejo para tener una vida... pues larga, como usted la tiene? Usted ya tiene bastantes años y se conserva, la verdad, muy saludable. Pues nomás no tomar mucho, yo creo. ¿No tomaba usted mucho? No. ¿Y cómo se cuida usted? Y no desvelarse uno. Sí, eso es muy malo. Más bien, sí. ¿Y en alimentación? ¿Usted también cuida su alimentación? Como muy poco. Sí, no es muy bueno para... No. No, como me hicieron... Y cuando me hicieron unas operaciones, como ya menos. Ah, sí. Me han operado 5 veces. ¿De qué lo operaron, don Cuco? De 3 hernias y la vesícula y el apéndice. 5 operaciones. Sí. Sí, las hernias pues están en... Sí, aquí en la ingle. En la ingle y arriba del ombligo. Y la vesícula y la apéndice. Y eso es por cargar cosas pesadas, ¿verdad? Pues la saben que esa agua es de por sí uno muy débil. Esfuerzos que hacen. Más bien débil uno. Pero de todas formas está saludable, o sea, nunca le han hecho un cateterismo. No. Problemas de corazón y eso no les tiene. No. Diabetes tampoco. No, sí tengo diabetes. ¿Sí tiene diabetes? Sí, ya tengo como 12 años con diabetes. Ah, sí. Pues se ve muy saludable, don Sí, tú, ya me veo más o menos. Me da gusto verlo bien. Qué bueno, mucho gracias. Que no lo veía. Siempre vengo gracias. Aquí a la... Pues a las tortas y sí. No me había tocado verlo. Pues, don Cuco, ha sido un placer platicar con usted. No sé si quiera mandar algún saludo. ¿Qué más puede decir de nada? Que estén muy bien. Que sigan cuidando de la pandemia. Uh-huh. Porque está muy peligroso. Pero sí. Sí. ¿Ahí estamos? Sí, aquí. ¿Todavía? Continuamos. Dando lata. Exacto. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado esta entrevista aquí con don Cuco. Yo soy Ivette Hernández y si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo o etiquetar a las personas que se encuentran fuera de aquí de San Miguel para que este video llegue a más y más. Y también lo puedes compartir en los grupos de WhatsApp para que vayamos creciendo en esta página que se llama Soy de San Miguel el Alto. Pues bueno, don Cuco, un placer estar con usted nuevamente. Y pues esperamos tenerlo muchísimos más años, bueno, así de saludable. Ojalá. Y con esa buena actitud, que es lo que yo he notado, que la gente que tiene buena actitud es la gente que dura más tiempo, ¿verdad? Bueno. Del positivismo.